Hola, hoy vamos a hacer un postre que fue uno de los postres que hice cuando era niña, pero que con el tiempo se han vuelto tan requeridas porque la gente le usan tanto, que la vamos a hacer ahora, pero le vamos a poner un montón de otras terminaciones. Por ejemplo, vamos a hacer la trufa de chocolate, que hace como si fuese una trufa de chocolate de leche, y le vamos a poner, vamos a pasarla por pistacho, nuez, almendras, coco, todo, y vamos a hacer la bolita de la trufa para que ustedes vean cómo acomodar unas trufas lindas, deliciosas y que te las puedes comer como píldora porque realmente es deliciosa. Vamos a hacer una receta divertida y además que siempre le cae bien porque la gente cuando quiere comer un postre pero no quiere comerse algo grande, dice, ¿me das una trufita? Entonces les voy a enseñar a hacer cómo pueden tener diferentes variedades de esta misma trufa. Fíjense bien la receta porque además son lindas y deliciosas. Ahora que vamos a preparar esas trufas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a destapar las dos leches condensadas y la leche evaporada que ya está abierta. Y vamos a ponerlo acá en una olla de fondo grueso. Acá. Y sacamos todo lo que hay con nuestra espátula para que no se quede nada. Y lo mismo hacemos con la leche condensada. Y sacamos todo para que no se quede nada. Una maravilla, porque antes se malograban los cuchillos. Abrían de las formas más raras las latas. Entonces ahora ya no. Ahora ya tenemos esta maravilla que sale todo y no se desperdicia nada. Una vez que ya tenemos esto, vamos a botar. Y luego tenemos acá la cocoa, que la vamos a disolver con agua hervida, porque si la ponemos acá van a salir grumos. Entonces, la media taza de cocoa tiene que estar disuelta con dos tazas de agua hervida, porque así el grumo se disuelve y cuando empiece a hervir nuestra preparación, se va a evaporar el agua con la que hemos disuelto la cocoa y ya no va a pasar nada y va a quedar perfecto. Y vamos a ponerle acá, vamos a ver que esté bien disuelta la cocoa, porque si se queda un grumo sin disolver, una vez que la ponemos con la leche, se queda ahí el grumo grande y no lo disuelve nadie. Es una pesadilla. A ver. Una vez que tenemos acá, que hemos puesto ya la cocoa con la leche, le vamos a dar vuelta. Aquí es donde sí tenemos para bastante rato, porque acá se tiene que mezclar bien, se tiene que evaporar el agua de la cocoa. Tiene que hervir y en un momento, de repente, ustedes van a tener el problema de que va a hervir la leche condensada con la leche evaporada y se les puede derramar la olla. Entonces, tiene que tener una olla altita como esta y tener mucha paciencia. Una vez que el fuego empiece a crecer y que esté bien fuerte, lo tienen que bajar y mover durante por lo menos una buena hora. Así que ponen su televisor con su novela o algo, o su libro, porque de verdad acá tienen que darle bastante tiempo el punto que en este momento les voy a enseñar, porque ese es lo que es rico de esta receta, que es como si fuese una natilla. Tenemos que darle punto hasta que se vea el fondo de la olla. En este caso voy a hacer trufas con pirotín número 1. ¿Por qué? Porque me parece que el pirotín número 2 es demasiado grande para cuando uno tiene que comer una trufa tan delicadita. Entonces vamos a hacerlo en este pirotín. Entonces tienen que separar sus pirotines con mucha paciencia para poder poner la trufa. Entonces nosotros vamos a mover esa trufa, como ustedes la están viendo acá, hasta que les quede en esta contextura. Miren cómo tiene que llegar. ¿Ven? Miren cómo tiene que ponerse como una natilla, ¿ven? Como esto, ¿ven? Miren la diferencia. ¿Ven? Ustedes tienen que llegar a batir esto que lo tienen acá hasta que se vuelva en esa latilla. Donde ustedes recogen esto, separan las dos mitades y ya no se junta, ¿ven? Miren la textura de esto. Pues una vez que ya han conseguido que está así esta latilla, ustedes la van a guardar en la refrigeradora durante toda la noche para que esté totalmente manejable con la mano y ustedes pueden hacer las bolitas. Entonces, miren cómo tiene que quedar. ¿Ven? Entonces,
Una vez que ya tienen esto, miren la diferencia para que ustedes sepan de cómo tiene que quedar. Para que llegue a este punto, tiene que quedarse por lo menos, como les digo, una hora, no es broma, es una hora, hora y media. Una vez que hierve esto, le bajan la temperatura y al mismo punto, poco a poco le van dando este punto. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan en el punto muy fuerte, encima que se le va a seguir rebalsando porque el va a seguir subiendo la leche, de repente, si se distraen, se les quema en el fondo de la olla y vas a ver la trufa a sabor a quemado. Entonces, con mucha paciencia le van dando, dando hasta que consiguen esto, ¿ven? Acá está, miren, esta es la contextura que les quiero indicar. Entonces, una vez que ya tienen eso, lo ponen en un tazón de vidrio, como esto. Lo ponen acá. Y lo ponen en la refrigeradora. Eso es importantísimo porque además le da esta textura que la pueden trabajar con la mano, que es muy importante, que eso lo vamos a ver en el segundo bloque, para que cuando ustedes hagan sus bolitas, les quede bien y no se les malogren en el tiempo. Otra cosa que es importantísimo es que no le pongan ni más ni menos tiempo, porque si ustedes le dan más tiempo, se vuelve tan duro que cuando comen la trufa ya no es una cosa que se les deshace en la boca. Una vez que ya tienen esto, ahora vamos a terminar de sacar todo lo que está acá en la olla, porque miren, todo esto, miren, si no sacan, miren, acá hay por lo menos dos trufas más. Entonces hay que sacar todo lo que queda en el fondo de la olla y lo vamos a poner en la refrigeradora. Entonces, una vez que ya tienen esto de acá, lo ponemos en la refrigeradora, durante, como le dije, toda la noche, y ahora vamos a ir al segundo bloque para ver cómo vamos a hacer las bolitas, qué tienen que hacer para que les queden perfectas, qué se puede hacer y cómo acomodarlas en un platito bonito, todo, pero para que vean la textura que tiene que tener para que les quede perfecto. Nos vemos en dos minutos.